Bueno, muchas gracias a todos por haber venido aquí y vamos a ver, empezamos con la música del Gran Hermano y no porque a mí me gustara precisamente ese programa, pero bueno, vamos a ver qué tiene su sentido haber empezado así. Vamos a hablar de gamificación y data mining. No le estoy diciendo, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver esta melodía? Bueno, pues vamos a hablar de la importancia que tienen los datos cuando estés participando en una experiencia de gamificación. Cuando vosotros estáis jugando, pues inconscientemente estáis generando datos. Y esos datos, luego hay alguien por detrás que está trabajando y los está analizando. Juntamos los datos que vosotros generáis y si se juntan con otros datos de otros muchos jugadores, pues ahí nos dan una información estadística que esa persona que los está analizando pues puede establecer patrones de comportamiento y tendencias y hacer incluso bueno, pues estudios de mercado y mientras vosotros penséis que simplemente estéis jugando, pues hay mucho más por detrás. Vengo del sector de las tecnologías, de estos sistemas, y bueno, voy a intentar que esta presentación pues meter pocos conceptos informáticos y bueno, y algún caso pues práctico, ¿no? Vale, bien, por contextualizar un poco, nos decía Mario Gerger cuáles son las cuatro finalidades de la gamificación, ¿no? Pues la primera es motivar, incentivar a personas a hacer algo. Tienes que rellenar un par de horas, por ejemplo, una tarea que es aburrida, pues bueno, vamos a incentivarte poniéndote ahí unas sonrisas, por ejemplo, si lo has hecho a tiempo, o poniéndote una cara enfadado si no lo has hecho a tiempo. Otro de las finalidades es la enseñanza, pues el fomentar la adquisición de habilidades. Otra, pues entretener. Ya que tienes que hacer algo, por lo menos que sea divertido, ¿no? Serio es lo contrario de aburrido, no de... O sea, perdón, sí. O sea, aburrido es... Entonces, bueno, que sea divertido. Que sea divertido, como ahora que estoy diciendo mucho. Y bueno, y finalmente, para medir. O sea, pues ya que... Si tenemos una crisis de compromiso o queremos mejorar algo, queremos mejorar, por ejemplo, el número de páginas vistas, el número de usuarios que se transforman en cliente, el número de ventas, pues bueno, que tengamos una serie de indicadores, unos KPIs que haya que mejorar. Bueno, os he dicho antes que mi consola favorita era la Wii, ¿no? Y que me gustaban ahí los juegos participativos. Vale, pues os vais a poner ahora de pie, os vais a poner ahora de pie. Y vais a... Sí. Y vamos a empezar generando datos. Vamos a hablar de datos de gamificación. Entonces, aquí tenemos un juego de la Wii. Dura un minuto. O sea, un minuto vais a estar aquí moviendo. Y tenéis que parar los balones de fútbol. Cualquier cosa que no sea un balón, cualquier cosa que no sea un balón, lo tenéis que evitar, ¿eh? Ah. Oye, cuidado. Venga, venga. No, la cabeza de panda la tienes que... Venga, solo quedan 30. Venga, venga. ¡Toma! Me cago en la zapatilla. Bueno. Gracias, Sinta. Bueno, muy bien, habéis estado jugando y si hubierais estado jugando de verdad, pues habéis estado generando puntos. No se nota apenas, ¿no?
Bueno, vamos entonces a hablar del concepto de data mining. Esta imagen es real. Esto es de un día en la oficina, no está preparada ni está manipulada. Un día en la oficina nuestra, pues bueno, una mecánica de juego muy habitual. Una persona había logrado un reto personal y había traído ahí pastas. Mecánica de juego, celebración, buen rollo ahí con los compañeros de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, ahí había tres columnas de chocolate y había dos de hojaldre. Y bueno, ya esto ya nos está dando una información visual, ¿no? Estás diciendo, joder, pero ¿qué pasa? Que la próxima vez aquí ya volverías a comprar hojaldre basándote en los datos que tienes ya del pasado. Bueno, entonces, en todo momento, pues, ¿veis? En cualquier actividad estáis generando datos que analizándolos, pues bueno, se pueden sacar unas informaciones sobre patrones, sobre gustos, sobre hábitos. La pena es que no saqué la foto antes para que la vierais. Cuando lo comenté me dijeron, joder, pues compra otra caja, nos la traes y sacas una foto. Digo, ¿para qué? ¿Para que volvéis a dejar el hojaldre otra vez? Entonces, bueno, entonces, en eso consiste el data mining, ¿no? En basarnos en el aprendizaje de datos que ya tenemos, que existen y nos pueden ayudar a tomar pues decisiones importantes para el futuro. El data mining es un proceso que es transparente, o sea, en cualquier momento de vuestra vida vosotros estáis generando datos, menos con el vídeo este que no haya grabado nada, pero estáis cuando estéis navegando por internet, cuando estáis pagando, pues por ejemplo con una tarjeta de crédito, incluso, bueno, pues por ejemplo, yo os digo, si una caja de pastas puede dar información, imaginaos la información que os puede dar un teléfono móvil que tiene 19 sensores, puede llegar hasta 19 sensores. Y además no solo información que tú dices, uy, qué bien, estoy aquí recopilando información, sino que tú estás, sin darte cuenta, están analizándote a ti la información que estás emitiendo con ese teléfono móvil, ¿no? Tú puedes entrar, por ejemplo, en un centro comercial, te capturan ahí la señal de la Wi-Fi y todas las veces que entras o salgas o te acerques a determinados sitios, y además ahora encima que están los e-beacons, pues ya te detectan cuánto tiempo has estado, cuántas veces has vuelto. Una operadora de telefonía, por ejemplo, tiene controlado en todo momento dónde estás, si llevas tu terminal encima. Esa información la puede vender luego, por ejemplo, a un operador turístico, ¿no? Llegan los extranjeros, se bajan del avión y según están en el aeropuerto ya se ven, mira, se acaba de activar un terminal que viene de Inglaterra, que viene de no sé dónde. Entonces, bueno, estamos continuamente generando datos y lo que es peor, no nos enteramos y bueno, y esto se puede utilizar, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, una aplicación de tracking deportivo. Vemos aquí lo que es el perfil de un conocido deportista. Y bueno, este conocido deportista pues usa gamificación, digamos, para incentivar su práctica de deporte, ¿no? Aquí mientras esta aplicación puede competir contra amigos suyos, se puede poner unos retos y luego, bueno, pues va visualizando si los va logrando o no. Va viendo, mira, pues tiene información que nos va dando datos de zonas cardíacas a las que ha llegado, tiempo que ha estado ahí haciendo deporte, qué tipo de deporte, si es mejor que su amigo, su amigo es mejor que él. Y además, encima, lo mejor de todo es que su propio cuerpo es una central de datos y los gestiona él, o sea, no hay por detrás un entrenador o un médico, ¿no? Entonces aquí, mientras esta persona, este conocido deportista, está ahí gestionando sus datos, estos datos van a un servidor. Este servidor está almacenando la información de millones de usuarios repartidos por todo el mundo. Entonces, esa empresa que fabrica material deportivo está teniendo una información exacta de las actividades deportivas de esos usuarios, de cuáles son las tendencias,
de qué deportes son los que se hacen, a qué hora se hacen, qué deportes incrementan más, cuáles, y esto, pues para campañas de mercado puede ser muy útil, ¿no? Podemos sacar aquí patrones, por ejemplo, hay una carrera popular, pues bueno, detectan que se entrena más. Si se entrena más, detectan, oye, estamos vendiendo más camisetas, más zapatillas. Entonces, bueno, la reflexión que quiero que os quedéis es que mientras vosotros estáis jugando, estáis generando datos y hay alguien por detrás que hace, pues que trabaja con ellos y les sirve para mucho. Todo lo que es el data mining, bueno, pues tiene un proceso, digamos, estándar de 6 pasos, ¿no? El primero es entender el negocio. Si no entiendes tu negocio, pues mal vamos, tienes que empezar por ahí. Una vez que entiendes el negocio, tienes que entender qué datos pues nos indican cómo va la actividad. Entonces, de todos los datos que tienes, seleccionas los que realmente son útiles. Puedes tener ahí datos internos o externos y esos datos pueden estar estructurados o no estructurados. Los datos estructurados pueden ser, por ejemplo, pues hojas de cálculo, tablas, bases de datos, pero luego tienes por ahí muchos datos que no están estructurados, como puede ser la foto de las pastas. Puedes tener emails, puedes tener papeles escaneados. Bueno, pues entonces tienes que en una siguiente fase, en la fase 3, prepararlo. Es decir, bueno, yo tengo aquí todos estos orígenes de datos, voy a coger los que realmente me interesan y los preparo. Y luego ya el paso número 4 es el hacer el modelado. Es decir, oye, voy a descubrir patrones de comportamiento, voy a detectar, analizando todos los datos, cuando pasa esto, ocurre esto otro, ¿no? Por ejemplo, los supermercados, si os habéis fijado, la mayoría de los supermercados, las cervezas están muy cerca de las patatas. ¿Por qué? Pues porque han detectado el patrón de que cuando compras cervezas se suele llevar asociado la compra de patatas fritas. Pues bueno, eso es porque se ha hecho un modelado. Luego se evalúan esos patrones y luego ya pues se toman unas decisiones, que ya es lo que es el despliegue. Cuando estamos hablando de grandes volúmenes de datos, pues aparece el concepto del Big Data, que bueno, que tiene tres V's. Lo que son las tres V's del Big Data son gran volumen de datos, que sea de mucha variedad de fuentes y que se presenten, que se procesen, mejor dicho, a gran velocidad. ¿Qué oportunidades da todo esto? Pues bueno, análisis de clientes, ¿no? Por ejemplo, y de marketing, las recomendaciones. Cuando te compras un libro en el Amazon, te dice, oye, otros clientes que se han comprado esto también se han comprado esto otro, ¿no? Tienes Facebook, te recomiendan, o LinkedIn, que te puede decir, te recomiendo, quizás esta persona podría ser tu amigo. Y luego, bueno, efectividad operativa, calidad. Y también, por ejemplo, usan mucho los bancos para detectar operaciones fraudulentas. Vale. Bueno, esto es un caso real de una aplicación que hemos hecho nosotros. Bueno, pues nos vino ahí unas personas que tenían que bueno que actuaban como operador turístico y nos plantearon un problema que tenían. Dicen, joder, es que aquí los turistas vienen siempre en Semana Santa, se nos llena en temporada alta y cuando es temporada alta viene poca gente. Y encima los que vienen van todos a los mismos sitios. Está muy poquito distribuido. Te dijeron, bueno, puedes hacer un juego o algo ahí, una especie de jueguecito ahí para incentivarles a que vayan ahí a determinados sitios y en determinadas épocas. Pues muy bien. Mientras, y además tenían otro problema. ¿Qué era? Jo, es que nosotros, el gobierno autonómico, es que no nos da datos de estadísticas de las visitas que tenemos. Dices que esta información pues nos sería tremendamente útil. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner un juego que os resuelva las dos casuísticas. La primera, vamos a incentivar a los turistas a que hagan lo que realmente vosotros queréis que hacer y además, cuando se registren, vosotros vais a saber de dónde son, vais a saber a qué establecimientos han ido, si ponemos que hagan check-in en hoteles o en restaurantes,
Vamos a tener también información de cuánto han gastado, quiénes son los que más han gastado, cuál es su estancia media, en qué localidades se alojan, cuál es su franja de edad, si han venido pues con la familia o con amigos o solos o de negocios. Entonces, toda esa información que es tremendamente útil para ellos, la manera que se les puede dar pues es poniendo un juego por detrás y matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Incentivando a hacer comportamientos y luego, por otro lado, pues bueno, el tener aquí unas estadísticas que nos diga qué tal va el juego, pues hay que recular o hay que hacer algo. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de lo que se llama análisis avanzado, es decir, basando en unos datos estadísticos que tenemos, pues bueno, podemos tomar una serie de decisiones. Sabemos qué está pasando, ¿no? Pero también estos datos se pueden utilizar pues para hacer un análisis predictivo, ¿no? Es decir, oye, basándome en esta información que tengo y basando con lo que ha ocurrido en determinadas circunstancias, ¿qué es lo que puede ocurrir cuando se den estos nuevos elementos? Entonces estaríamos hablando de análisis predictivo. Y no se trata de hacer como rapela y mirar en una bola de cristal, ¿no? Se trata, bueno, pues envasando en esos datos, pues sacar unas conclusiones de lo que puede pasar. El aprendizaje automático. Y bueno, entonces estaríamos hablando de métricas frente a predicciones. Las métricas son datos que son ya reales, que han pasado, son 100% fiables y ahí están. Lo que son las predicciones, pues hombre, no son 100% fiables como pueda ser una métrica, ¿no? Y bueno, ahí hay un ejemplo que se ponía siempre como ejemplo de predicción con Big Data, que era, bueno, pues una web que tiene Google de lo que es el registro de la gripe. Entonces, Google dice, mira, en base a las... Detectaron que había un patrón que en base al número de búsquedas del término gripe en Google, resultaba que a los pocos días en los hospitales, pues bueno, se detectaba ahí que iba más gente, o sea, iba directamente relacionado. Entonces, bueno, pues ha sido una aplicación que ha sido referente en el tema de predicción de datos con Big Data hasta el año pasado. Que el año pasado ya se demostró que había algunos meses que no tenía nada que ver el tema, ¿no? Entonces, las predicciones, pues bueno, no son 100% fiables y pueden fallar. ¿Para qué nos pueden ser útiles? Pues, por ejemplo, pues en compañías de telefonía móvil puedes adivinar, bueno, cualquier otro negocio, puedes adivinar si tienes un cliente que está descontento y dices, joder, antes de que se te vaya, pues bueno, el tomar decisiones, ¿no? Los seguros, pues también, decir, uy, este tiene una prima de riesgo, este mejor se lo voy a dar o no se lo voy a dar. Servicios financieros, pues bueno, para ver si te pueden dar una hipoteca o no. Y también, pues detección del fraude. Cuando hay un robo de una tarjeta Visa, pues bueno, suelen darse unos determinados patrones de comportamiento que sirve para predecir. Bueno, cuando hablamos de gamificación y salud, siempre sale a colación por los programas de rehabilitación, programas de ayuda, Serious Games. No, hoy no vamos a hablar de eso, hoy toca hablar de datos. Entonces, bueno, la tendencia ya en lo que es la sanidad es que haya sistemas MR. ¿Qué es un sistema MR? Pues se trata de un registro universal, digital, de toda la información respecto a tu ficha médica, ¿no? O sea, se trata de que cuando tú vayas al médico, el médico acceda al sistema y no tenga que empezar a preguntarte, cuéntame qué te pasó, y bueno, pues esta es la tendencia. Pues aquí todavía parece que va a tardar un poquito más en llegar, pero en algunos países esto ya es un estándar. Entonces, aquí es muy importante la gamificación. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues puede ayudar a monitorizar mediciones. Vamos a ver.
pero con dispositivos homologados, ¿no? Imaginaos que yo como autoridad sanitaria homologo un dispositivo en el cual te pueda... Sí, no, 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 todavía me queda, tengo ahí el reloj. O sea, sí. Muy mal, menos. Víctor, trae la espada, trae la espada que... Ah. 25 minutos. Bueno, sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Entonces, es un sistema de que te haga, digamos, la monitorización de mediciones, pues bueno, pues puede ayudar a que tú desde casa, pues te midan la tensión, te midan la temperatura, te midan el nivel de glucosa y todo eso sirva para alimentar esos sistemas, ¿no? Y luego, pues fomentar, digamos, la teleasistencia personalizada. Hay aplicaciones también como esta que está aquí en el móvil, que bueno, que sirve para dar puntos y tal, si te tomas unas pastillas o recordatorios, pero bueno, esto tampoco es fiable, porque tú puedes coger y decir, mira, para que me dejen para mi familia, cojo y eso pongo que no tomo y ya está. Bueno, y ya para finalizar, bueno, tenéis que tener en cuenta pues aspectos legales, ¿no? Cuando vosotros desarrolláis un juego y estáis capturando datos, pues que esos datos, que si tiene datos personales, que puedes identificar a una persona, ahí puedes tener un problema. Existe la LOPD, cada usuario, cada jugador, pues bueno, tiene derecho a la información, a la recogida de datos, tiene que dar su consentimiento si quieres hacer algo con ellos, y luego hay datos como los de salud, filiación política y tal, pues que están especialmente protegidos. Y luego, bueno, pues también hay una existencia de los que se llaman los data brokers, que son unas empresas que se dedican a recopilar todos los datos que puedas tener tú por ahí, ¿no? Puedes tener datos que hayas metido en redes sociales, los cruzan con otros que tienes en los registros de propiedad, con otros de otros sitios. Entonces, bueno, la población no sabe ni que existen. Se utilizan por empresas para verificar identidades, detectar fraudes y te la pueden liar, o sea, te la pueden liar. Si tú eres una persona, vas a pedir un crédito y un data broker de estos ha dado una información errónea tuya, pues te puedes quedar sin que te den un crédito, que te negocien una hipoteca o que no te contraten en un trabajo, ¿no? Los jugadores, nosotros, pues continuamente estamos introduciendo personal en las redes sociales, jugamos en internet, compramos online, bueno, estamos continuamente generando datos sin saberlos. Esta información es recogida por terceros, que bien pueden ser los gestores de estas aplicaciones o por data brokers, y luego pues esta información pues se vende. Y bueno, pues aquí os dejo ya para finalizar esta presentación está subida a SlideShare, si queréis buscar ahí Gamileku, luego no sé si se colgarán las presentaciones aquí. Aquí hay una serie de recursos para empezar y que son gratuitos, bueno, menos los libros, que hay que comprarlos, pero lo que son herramientas son, y luego se dejaba aquí también pues una serie de mapas, herramientas open source con los cuales podéis trabajar y de data mining y de big data. Vale, de todas estas. Mira, lo que tenemos aquí, el RapidMiner y el LibreOffice, o sea, este tiene una versión gratuita, y luego este libro que hay aquí se basa en poner ejemplos, tiene una masa ahí con hojas de datos que te puedes bajar de internet y tal, y te viene con ejemplos. Y luego ya si un día tienes más tiempo, pues te vas recorriendo uno por uno estos. Y bueno, y esto ha sido todo.